¿Vale? Se aprecia mejor tener instalado el Firefox, ¿vale? Bueno, aquí en el directorio prueba, ¿vale? Vamos a tener este fichero que se llama básico, ¿vale? Y quiero que tenga esta estructura. Vamos a tener simplemente un section. Y vamos a tener 9 artículos. ¿Vale? Y aquí le ponéis un número nomás. Lo hago más grande. Este rojo, ¿no? Sí. Eso fue lo que a mí el otro día. Vamos a ver, tema de color. ¿Así? Vale. Bueno, entonces, voy a coger al artículo este, voy a crearme una caja que se llame caja o artículo. Bueno, da igual, artículo. ¿Vale? Y vamos a ponerle. Vamos a poner una altura de 100 píxeles y un background color. Vamos a ponerle rojo, orange. Vale, y el color de la letra, blue. Vale, eso. Bien. Y ahora aquí quiero que aquí pongáis. Hay una forma de seleccionar varios. Bueno, class. Este es simplemente visualización, ¿vale o no? Es solo visualización, ¿vale? Poner class artículo en todo. Hay una forma de seleccionarlo todo. Pero creo que no sé qué combinación de tecla era. Con el Alt igual. El Alt, ¿no? El Alt y los pinchados. Vale, el Alt, aquí, ¿qué cojones? Al de la izquierda del espacio. Aquí. ¿Lo veis? Vale. Venga, vamos a ejecutarlo. Vale, tenemos eso. ¿No? Tendríamos eso. Vale, vamos a ponerlo más grande. Por lo menos que se vean los números. ¿No? Del 1 al 9. ¿Vale? A ver, no tengo más nada. Este 2 yo no sé por qué salió ese 2. ¿Ahí? Vale, simplemente 9 artículos del 1 al 9.
¿Vale o no? Bien. Bueno, pues yo ahora voy a decir que el section tiene un display grid. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Hacedlo. Display grid. Y voy a decir que quiero grid template columns, ¿vale? Que quiero, ¿cuántos artículos tengo? Sí. Hemos puesto 9, ¿no? Vamos a poner 100 artículos. 9 artículos, 100px, ponerme esto. 3. Cuatro, cinco, seis. Vale, fijaros lo que va haciendo. ¿Lo veis? Es poco, tío. 300. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Qué ha hecho eso? ¿Lo veis? Vale, aquí voy a intentar poner el numerito centrado, ¿vale? Se pueden mezclar los dos diseños, ¿vale? De hecho, en el examen irán mezclados. Simplemente, esto voy a poner un flexflow row no wrap y specific content center. Ahora en ítem center. Es simplemente para que aparezca el numerito centrado. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo ahí? Con grid template column. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero qué? ¿Nueve qué? Columna. ¿Sí o no? Si yo ahora, imaginaros, creo otro. ¿Qué va a ocurrir? Que baja. ¿Sí o no? ¿Quiero? ¿Cuántas columnas quiero? 9. ¿Sí? Vale. Seguimos. Tengo la propiedad gap. ¿Lo veis? Le voy a decir 10 píxeles. Gap. ¿Qué hace? Separación. O sea, como un margen. Un margen. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Vale. Este great template column lo copio, lo pego, control KC, ¿sí o no? Y voy a poner repeat 9 200. Grid template column, perdón, a ver, una columna, perdonad,
A ver, perdona, ¿qué pasa aquí? Es que lo he escrito mal. Grid template column. Eso, perdona. ¿Se entiende eso o no? Lo de arriba equivalente a lo de abajo, que es el repeat. ¿Vale? Que repita el número de columna. ¿Lo ve, no? ¿Sí? Bien. El gap es la separación entre las columnas. ¿Vale? Yo podría decir ahora que quiero tres columnas. ¿Sí? También podría decir que quiero ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Cuántas columnas tengo ahí? ¿Cuántas columnas tengo ahí? ¿Cuántas columnas tengo en esta definición? Una, tres, cuatro. ¿Qué estoy diciendo? La primera columna en 100 píxeles. Quiero dos en medio de 200 y quiero otra de 100. No todas las columnas tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí o no? Podría decir, por ejemplo, no sé, 400 píxeles. ¿Se ve? ¿Sí? Vale, también podría jugar con decir con esta misma definición, copio, pego. Voy a jugar con porcentaje. 10%. Quiero dos columnas al 40%. Y quiero la cuarta columna al 10%. ¿Se ve? También podemos jugar con lo que se llaman fracciones, que son partes. ¿Vale? La fracción también es una cosa muy parecida al una fracción. Cuatro fracciones. Y no tienen por qué sumar, a ver, no tienen por qué sumar 10, ¿eh? ¿Vale? No tienen por qué sumar 10. Los porcentajes sí tienen que sumar 100. ¿Sí o no? Los porcentajes, la suma, si yo utilizo porcentaje, la suma del otro tiene que sumar 100. Porque el momento que tiene 101, ¿qué pasa? Pero si yo aquí en las fracciones
¿vale? Digo que estas tengan 8, ¿cuántas fracciones tendría ahí en total? ¿Cuántas fracciones tendría en total? ¿Eh? 8 por 2, 16, 17, 18. ¿Vale? Al final es importancia, pero todos esos ejes ocupan el ancho. Lo único que pasa es que a uno le estoy diciendo, ¿me explico? ¿Vale? Es importancia. Bien. Muy bien. Vale, vamos a suponer este caso. Vale. ¿Sí? La posición. Ahora explicaré después el row. Posición. La posición de cada hijo. Bien. Vale, esto vamos a hacer lo siguiente. A cada hijo, ¿vale? Marcar cada hijo. Pues no jugar con el NTH chill y le colocáis un ID igual. Va a poner hijo, un ID, ¿vale? Uno. Y ahora cambio. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5, hijo 6. ¿Sí? Vale. Yo voy a decir artículo, mirad, hashtag hijo 1, ¿vale? La posición grid. Con un star 1 tendría esta posición. Mirar, grid. Ah, bueno, esperad un momentillo. Antes de esto, quiero que lo veáis. Miradme aquí. Perdonad. ¿Qué he hecho? ¿Por qué no se ve? ¿Me equivoco en algo? A ver. ¿Qué ha pasado? Esperad. Lo tenemos así, ¿no? Grid template. En el dato tenemos que tener algo puesto ahí en class. ¿Cómo puede ser? Yes. Pues ya ve. ¿Vale? Bien. Vamos a abrir esto. Vale. O venir, intentar abrirlo si tenéis el... Bueno, da igual. Si tenéis el Firefox, si tenéis los dos, hacedlo con el Firefox. ¿Vale? Si tenéis el Chrome, no es necesario que lo instaléis. ¿Vale? Bien, quiero que miréis. Si me voy al body, despliego el contenedor y despliego el section. ¿Lo veo, no? ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Vale, ¿qué veis aquí? ¿Qué pone ahí?
¿Tenéis vista o no? Grid. ¿Se ve? ¿Lo ve, no? Bueno, yo ahora mismo en esta distribución solo tengo columnas, ¿vale? No estoy jugando todavía con los rows. Solamente tengo columnas. Entonces, mirad. ¿Cuántas columnas tengo? Una, dos, tres y cuatro, ¿no? Vale. La columna 1 va del 1 al 2. ¿Lo veis? La columna 2, que es esta, va desde el límite 2 al 3. La columna 3, ¿de dónde va? Del 3 al 4. Y la última, del 4 al 5. ¿Sí? Vale. Entonces, yo tengo que este hijo, por defecto, ¿dónde se encuentra? Mirad, grid column star, grid column en la 2. ¿Sí o no? No he hecho nada. Eso es lo que él hace por defecto. Es decir, que el hijo 1, ¿de qué columna va? Start de la 1 a la 2. Pero yo puedo decir que este hijo vaya de la 3 a la 4. Y ha metido un hueco ahí en medio. ¿Sí? Eso ya después veremos cómo solucionarlo. O no. O a lo mejor es una cosa deseada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde ha colocado el 1? Lo ve, ¿no? Lo ha desplazado a la columna 3, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo con el 2. Si coloco el 2, ¿qué ocurre? Que el 2, que estaba en la columna 2, ¿dónde me lo ha llevado? A la 3. Vale. A ver, yo creo que aquí el row, a ver, el row aquí va a funcionar. A ver, espera un momentillo. Déjame que pruebe esto. Grid row. Start. Esta sería grid row start 1. Sería la fila 1, ¿vale? Grid row. En. A ver, esperad. Vale, fila, miradme aquí la fila. En la línea, ¿esta qué línea sería la fila? La fila 1 a la fila, a la línea 2. La fila 2, ¿qué sería? De la 2 a la 3. Y de la 3 a la 4. ¿Lo veis? Fijaros, yo podría decir que el 2 lo quiero en la fila 3. 4. O bien, hemos dicho 1, 2, 2, 3, 3, 4, ¿no? Vale, y en la columna, mirar esto. 1, 2. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago con grid column star, grid column end, grid row star, grid row end? Modificar la posición de los elementos dentro del grid. Modificar los elementos dentro del grid, ¿vale? ¿Sí, sí o no? Bien, esta notación es un poco coñazo, ¿vale? Entonces hay un atajo y es... Eso es equivalente a poner grid column 1, 2,
grid. Row 3, 4. Por ejemplo, si quiero mover el 2, ¿dónde está el 9? Vosotros fijaros esto, ¿eh? O sea, vamos a ver. Eso que he puesto ahí, eso será header, main, ¿no? Si yo ahora redimensiono en la media query, yo puedo hacer que el 2 en el móvil esté aquí y en el escritorio ese 2 esté arriba. Yo tengo mi media query y ahora que hago con el grid, en el CSS, cambio la posición. ¿Sí o no? El grid column, ¿vale? Y el grid row, en la media query, en cada media query, yo posiciono el elemento donde yo quiera. O sea, si el order, lo que hacían antes con el order y eso, pues ya era potente, pues imaginaros ahora esto. Y más cosas que vamos a ir viendo. ¿Vale? Pero pues, si yo quiero ahora mover el 2, o quiero poner, por ejemplo, el 6, donde está el 5, ¿qué hago? Quiero mover el 6. No, elijo 6, ¿dónde está el hijo 5? ¿Qué hago? Hemos dicho hijo el 6, ¿no? Entonces, ¿dónde lo quiero mover? ¿Este dónde está? ¿Qué estaría? ¿En gris column qué? ¿Gris column 1, 2? No. El 6, ¿qué estaría? ¿Dónde estaría ahora mismo? Grid column 1, 2 y grid row 2, 3. ¿Sí o no? O sea, estaría el 6, estaría ahora mismo, hemos dicho 1, 2, 1, ¿no? Fila, columna 1 o línea 1. Delimitador de columna 1 al 2 y fila ¿qué? 1. Del 2 al 3. O sea, estarían 2, 3. Estaría ahí. ¿Sí o no? Vale, ¿dónde quiero que se mueva ahora? ¿Columna qué? 1, 2, 3. Esta es la columna 4, 5. Quiero que se vaya ¿a dónde? A la columna 4, 5 y fila 1, 2. Columna, hemos dicho 4, 5 y fila 1. Por ejemplo, el 9 a la 1. El 9 a la 1. Elijo 9. ¿Qué tendría que irse? Column 1, 2 y row. O mejor, vámonos al 3. El 9 al 3. Sería column 2, 3. Y row 1, 2. ¿Sí? Vale. También puedo decir, por ejemplo, que elijo 6, bien mal elijo 6, ¿vale? Bueno, no. Vamos al 9. Vamos al hijo 9 por hacer otro. El hijo 9 ya está hecho. Elijo 3. Vamos al hijo 3. Mirad con el hijo 3 lo que va a hacer el hijo 3, tío.
El hijo 3. ¿Dónde coño está el hijo 3? ¿Dónde está? Ha desaparecido, tío. Ah, porque. ¿Por qué? Porque había otro y se ha colocado. Vale. El hijo 3. ¿Vale? Quiero que ocupe las dos últimas columnas. Es decir, quiero que gris column, quiero que vaya desde la 3 a la 5. ¿Sí? ¿Y dónde estaba? Estaba en la, en el, hay que poner también el row, ¿vale? Estaba en la 1, 2, ¿no? Sí. A ver, esperadlo. El 6 no lo ha desplazado. Vale, porque el 6... Vale, el 6... A ver, si yo no le pongo nada al 6... Claro, porque es que estoy fijando ahí el 6. ¿Lo ve, no? ¿Y dónde se ha llevado el 6? Ah, aquí está. Claro, porque es que estaba fijando, entonces están, ¿no? A ver, esto estamos, estoy hablando de cosas de maquetar. Bueno, no. Imaginaos, por ejemplo, que el header son todas estas posiciones. ¿Qué tendría que hacer con el 1? Claro, para que no entren en conflicto, ¿vale? Es decir, voy a coger, voy a ocultar. Bueno, esto como lo tenéis grabado, ¿vale? Se está grabando. Voy a ocultar todo esto. Vale, elijo uno. Vamos a suponer que el hijo 1 fuese el header. ¿Qué tendríamos que poner? Grid column. ¿Desde la 1 hasta dónde? Hasta la 5. Y grid row. 1, 2. ¿Lo veis? Vamos a suponer que el 2 es un nav, ¿vale? Que pilla toda la parte de abajo. ¿Qué tendríamos que hacer con el 2? Sería grid column, el 2. Grid column, hemos dicho 1, 2. Y la fila 2. 4. Dos, cuatro. A ver. Hemos dicho column 1, 2. Ah, 2, 4. 2, 4, ¿no? 2, 3, 4, 5. Bueno, no es necesario. No. Grid row. Column 1, 2. A ver. ¿Eh? Sí, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5. Tía, ¿por qué no lo coges, tío? ¿Por qué no me lo estira? A ver. A ver, por ejemplo, el 3. A ver, porque no hay... A ver, hijo 1. A ver si es que tengo alguna otra contradicción. Vamos a ver. Hijo 1, hijo 2, hijo 3. Hijo 2 no tiene nada. A ver, lo voy a ocultar. No, esperaros. No, a ver si tengo aquí algo más. A ver. Vale, eso me lo apunto. Quizás sea porque no he definido el, a lo mejor el template row. Vale, voy a poner aquí. Bueno, voy a poner aquí grid template row y quiero la primera fila de esto. Sería el menú. A ver, vamos a poner, venga, 100 píxeles. La segunda, imaginaros que fuese un nav de otros 100 píxeles. Debajo un main, vale, 678 sería un main. Vamos a poner de 500 píxeles. Y el footer de 100 píxeles. Grid template row, a ver. Aquí tengo algo. A ver. ¿Por qué no me lo está cogiendo, Didi? Grid template. Es que tengo algo mal en el código. Habéis colocar vosotros esto. Y a ver qué os da esto. Cuatro filas. No entiendo esto. ¿100? Ah, bueno, vale, aquí he puesto, perdonad. A ver, aquí he puesto, vale, una cosa, vale, perdonad. Quitarle el height cuando juego con el row. Ojito con esto, ¿eh? Claro, es por esto. Ahora. ¿Sí o no? ¿Lo veis lo que pasaba o no? Claro, yo le estaba definiendo a la caja 100 píxeles. Y ahora la fila le estoy diciendo que tiene 200. ¿A quién le da preferencia? Pues al que tiene, al head que tiene más cercano la caja. ¿Vale? Pero lo estaba haciendo bien desde el principio, ¿vale? Entonces, cuando juguemos con row, tenemos que tener mucho cuidado con los heads, ¿vale? Los elementos. ¿Se ve? Entonces, yo ahora que estoy diciendo, quiero que todos los elementos te los lleve aquí. ¿A una matriz de cuánto? ¿De cuántas columnas? Una, tres, cuatro columnas por tres filas. ¿Lo veis?
Vale. A ver ahora. Hemos dicho que el 1 iba de la 1,5. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Fijaros, el hijo 1 va de la columna 1 a la 5, con lo cual pilla todo, sería un header. ¿Lo veis? Por ejemplo, el 2 quiero que sea un nav. ¿Qué iría? Bueno, un nav arriba. Arriba. ¿Qué sería? Pues igual de la 1,5. Dos, tres. Pero no tanto. Vale, esto sería aquí. ¿Veis lo que tengo que hacer, no? Este sería, ¿lo veis? Imaginaros que fuese la parte de un header. Luego viene arriba un menú principal, arriba. ¿Vale? El 3. Esto ya, evidentemente, pues todo esto hay que ver la página. Ya veremos después, ya el próximo día, ¿vale? O después. Veremos la de Caronte y tenemos que trazar filas y columnas nosotros. O sea, como esto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo tengo? Esto. ¿Lo veis? Yo tengo que ir diciendo, ¿vale? Es decir, en esa web, ¿veis la línea roja? Esta de aquí. Columna 1. ¿Lo veis? Diría columna. Perdón, yo cambio el color. Bueno, eso trazaría yo, digo, columna 1. Ahora, ¿qué veo aquí? ¿Qué veo? El figure este, ¿no? ¿Hasta aquí qué tendría? La 2. ¿No? Luego, ¿aquí por qué la 3? ¿Por qué hago eso? Porque empieza aquí, ¿quién? Este de ahí. ¿Lo veis? Y ahora, ¿esta por qué? ¿Lo veis, no? Y finalmente esa. Ojo, el display grid solo afecta a su hijo directo. Es decir, que yo ahora, si quisiera maquetar cada elemento esto de este artículo, ¿qué tendría que ser ese artículo a su vez? Un display grid. Y aquí hacer que una columna, ¿sí o no? Todo, o bueno, eso ya se vería. No, bueno, ahí no hace falta. Dos columnas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué ocuparía el dis de arriba? El dis sociales. Y luego por fila. Pues ya sabéis, ¿no? Bueno, yo tengo la otra posicionada porque está en none. ¿Vale? La otra estaría en none. Pero, ¿qué tendremos aquí? Joder, tío. Bueno, aquí tendría que. La fila que. Uno. ¿No? Fila 1. Vale, no. La 1, la 2, 3, 4, 5 y bueno, ya metería todo lo demás. 6 filas. Entonces, este de aquí, ¿qué sería? El de sociales. ¿Gris column qué? ¿Cómo? Vamos a ver, yo lo que he hecho es que como aquí hay otro, pero que está en none,
el contacto, el discontacto que estaría. Column, grid column 1 barra 3 y display none. Y el grid y el row que sería grid row 1, 2. Y en disociales que tengo grid row 1, 2, grid column 3, 5. ¿Se aprecia? ¿Eh? Ya, ya, pero bueno, pero ¿entendéis? Pues así yo tengo que maquetar todo esto. Por ejemplo, toda esta parte naranja, ¿qué sería? Que eso sería del... por ejemplo, sería el grid column sería 1, 5 y el row pues sería 1, 2, 3, 4. Grid row, 3, 4. ¿Sí? Pues eso será infinitamente más, bueno, más fácil. Más fácil. Nosotros vamos a quitar nuestras páginas web así. A ver si se ve mejor. Bueno, aquí. Analizar eso. Fijaros. Que por aquí, header, nav, es decir, significa que ese hijo va a pillar tres columnas y la primera fila, el nav va a pillar tres columnas y la segunda fila, el contenido va a pillar la tercera fila y dos columnas, las dos primeras, el sidebar será simplemente la tercera columna y la segunda fila, la tercera fila y el footer los otros tres. Estas son las áreas. Paremos con grid área. ¿Vale? Que esto ya es para tonto, para matado. No os voy a decir cuál es mejor y cuál es peor, ¿vale? Pero evidentemente, a ver, ¿qué diferencia hay de jugar con áreas a jugar con el column y con el row? Es más sencillo. Y segundo, ¿quién decide la posición de los hijos en el área? El padre. Y si yo quiero alterar la posición de los hijos, con el grid column y el grid row lo tengo que hacer desde los hijos. Pero yo desde el padre estoy centralizando en la posición de todos los hijos. Esto lo voy a hacer después. Desde el padre, lo que hago es que digo cómo van a estar todos mis hijos. O sea, que esto al hacer la media query, pues tú dime a mí. En el móvil, pues sería todo uno. En la tablet, imaginaros, header, el nav, vale, y el contenido, imaginaros que yo digo contenido. Y ya está. ¿Vale? Vale, nos vemos después. Thank you.